Buenos días, muy bien. Mira, hoy se celebra un día muy especial porque hoy es el Día de los Derechos de los Niños y de las Niñas. Y significa que todos los niños y las niñas pues tienen derecho a jugar, a que se les dé besos y abrazos, a tener una casita, a tener comida, a aprender a leer y a escribir. Y todos los niños y niñas tienen derecho a que se les cuenten cuentos. ¿A quién le gustan los cuentos? ¡Oh! ¡Qué suerte! Pues por eso estoy yo aquí. Para que los niños y las niñas de Nerva pues también se les cuenten cuentos. Pero vamos a celebrar este día tan especial de una manera que a mí me gusta mucho. Y es, a ver, vamos a relajar un poquito las manos. ¿Os las habéis caído? ¿Sí? Porque os voy a enseñar la canción muy sencilla que yo me sé para celebrar que sabemos contar cuentos y que hay quien los cuenta y quien los escucha. Porque los cuentos se escriben con palabras y las palabras necesitan vocales. Que a ver, ¿cuántas vocales hay? La A. E, I, O, U, ¡anda! Las de mi mano. Pues vamos a aprender esta cancioncita muy sencillita que solo utiliza las vocales, pero necesitamos las manos. Empezamos con la A y la A da las manos en las piernas. Mirad qué sencillo. Para pa 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 para pa pa para pa para pa. Para para pa pa para pa pa para pa para pa. ¿A qué fácil? La E se canta igual pero con la E, pero las manos dan palmas. Pere 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 pere. Ahora viene. ¿Cuál viene ahora? La A, la E, la I. Hoy la I, como es tan finita hecha, la hace con los dos deditos haciendo pitos. A ver si nos sale. Piripiri, pipi, piripiri, piripiri. Ahora viene la que a mí más me. ¿Te sale? Pues es difícil, ¿eh? A quien no le salga no pasa nada, practica en casa. ¿Cuál viene ahora? ¡Oh, esta me encanta! A ver las manos. Poro, po, 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 poro, po, po, poro, poro, po, poro, po. Poro, poro, po, po, poro, po, po, poro, poro, po, poro, po. Y nos queda la U. Puru, puru, pu, pu, puru, pu, pu, puru, puru, pu, puru, pu. Puru puru pu pu puru pu pu puru puru pu puru pu. Y si las mezclamos todas juntas, a ver qué nos sale. ¿Preparados? Para pa pa para pa pa pere 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 piri piri pipi para pa po puru puru pu puru pu. Venga otra vez. Para pa pa pere 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 pere. Piri piri pipi para pa po puru puru pu puru pu. Y si lo hacemos en chiquitito, para pa pa pere pere pe pere pe. Piri piri pipi para pa po puru puru pu puru pu. Y en grande, para pa 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 para pa pa pere pere pa para pa. Piri piri pipi para pa po puru puru pu puru. Y si lo hacemos rápido, y más rápido, ¡bien! ¡Nos damos un aplauso! Tengo un amigo que cuenta cuentos que dice que cuando uno hace algo muy bien, tiene que darse un buen aplauso a sí mismo. ¿Nos damos un aplauso a nosotros mismos? ¿Sabéis cómo se lo da él?
cuando yo hago algo muy bien y me aplaudo, me doy un aplauso fuerte. ¡Bravo! ¡Venga, aplaudirse! ¡Bien! ¡Qué bien lo hemos hecho y qué guapos somos! ¿No sabe qué? Es que casi. Mirad, lo bonito de las historias es que vamos aprendiendo con ellas. Hay muchas cosas que no nos salen al principio, como esta, pero si luego las practicamos en casa, ¿verdad? Y casi nos salen. Mirad, si es bonito aprender, que yo cuando tenía vuestra edad yo no sabía que quería ser escritora, ni cuentacuentos. No, yo quería aprender muchas cosas hasta que conseguí la que se me daba bien. Mirad, cuando yo era pequeña como vosotras y como vosotros, yo lo que quería ser de mayor era cuidadora de gallina. Ah, ¿por qué se ríe la seño? ¿No te gustan las gallinas? A ver, ¿a quién le gustan las gallinas? A mí me encantan y ponen huevos. Y yo decía, ay, pues yo voy a ser cuidadora de gallinas. Y para cuidar gallinas, un amigo me dijo, Carmen Sara, para cuidar gallinas lo mejor es cantarle una canción todas las mañanas para que pongan huevo. ¿Queréis saber qué canción le cantaba yo? Venga a decirme que sí. Eso es, que aunque tengamos la mascarilla, yo os escucho. A ver, ¿queréis escuchar la canción que yo le cantaba a la gallina? ¡Sí! ¡Bien! A ver, otra vez las manos son siempre imprescindibles. Esperados porque a mí me pita aquí un poquito y voy a bajarme la ganancia. Ahí, listo. A ver, manos aquí. Y yo cantaba a mis gallinas todos los días. Que cómo canta la gallina, que cómo canta la gallina, que cómo canta la gallina. Y mis gallinitas hacían, ¿cómo hacen las gallinas? Pa, 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 pa. A ver, esas gallinas. Más o menos, pues, oye, que pusieron huevos mis gallinas, pero eran huevos que yo no podía vender en el mercado. Veréis por qué, creo que me he traído todavía uno. A ver dónde está. Mira, ponían huevos, pero que sonaban con música por dentro. ¡Anda! ¿Cómo me iba a hacer este huevo con patatas si era un huevo con música? Claro, tanto que le habíamos cantado a las gallinas, pues habían vuelto gallinas musicales. ¡Oh! Como lo de ser granjera y cuidadora de gallinas no me salió bien, yo seguí aprendiendo como tú y ya sé lo que quiero ser. Pensé, voy a ser agente secreto. ¿Lo hago bien? Sí. Mira, agente secreto. Pues no lo hacía bien, no. Porque yo iba así por la calle y claro, todo el que me veía se reía de mí. Y los agentes secretos tienen que ser muy serios. Y nadie se puede reír de ellos. Así que tampoco me salió bien. Oh, yo lo intentaba y ahora ya ni granjera ni agente secreto. ¡Ay! Un día vino a mi pueblo el circo. ¿Habéis estado alguna vez en un circo? Que tenía una carpa. ¿De qué color era la carpa del circo? Azul. ¿Azul era la tuya? El circo que llegó a donde yo vivía. Roja. Roja y blanca. Y en el circo había... ¿Quién? ¿Payaso? ¿Quién más había? ¿Quién más había en el circo? Acróbatas. Si queréis decir algo, levantáis la mano y así yo sé quién quiere. ¿Quién más? ¿Qué más? Payaso bailarín. Leones. Elefantes. Tigres. Lo que no había en ese circo era un mago. Así que... ¿Qué pensáis que quería ser Carmen Sara entonces? Pues mago del circo. ¿Tú quieres ser policía? Yo quería ser mago de ese circo. Entonces fui y le dije al dueño del circo, a ver, que yo soy Carmen Sara y yo quiero trabajar de maga en el circo. Y me dijo, ¿pero tú sabes hacer magia? ¡Oh!
Sí. Era mentira. Pero, ¿tú has hecho muchas veces magia en un circo? Sí. Mentira. ¿Pero a ti te aplauden mucho cuando haces magia? Sí. Sí. Mentira. Pues esta tarde actúas en el circo de maga. ¿Yo de maga en el circo? Anda, pero si yo no he hecho magia nunca. Eso me pasa por decir mentirijilla. ¿Y ahora cómo lo hago? ¿Qué necesito para ser maga? A ver, ¿alguien sabe? A ver, ¿tú qué? Dime. Necesito magia, pero y yo, un momentito, hay que levantar la manita, yo te pregunto. Mira, al del fondo. Venga, los del fondo, ¿qué necesito? Magia. Magia y los de la última fila. Los de la última fila, que los escuche, venga. Practicar. Necesito practicar. ¿Y el de al lado? Caritas. Espera, espera. ¿Qué necesito para ser maga? Una varita, lo ha dicho él. Es que quiero escuchar también a los del final, claro. ¿Y la niña del final? Un traje de maga, una varita, practicar. Venga, la niña que tiene la camiseta rosa. Un gorro. ¿Y la de atrás? Una camiseta. Yo me fui a mi caja de secretos. Oye, ¿tenéis caja de secretos? Oye, hay que hacerse una. Mira, en casa, cuando lleguéis, pues le decís a mamá o a papá, una lata de galletas que ya no tenga galletas, una caja de zapatos que ya no tenga los zapatos, lo que más os guste, y hacéis vuestra cajita de secretos y ahí metéis vuestras cositas que son secretas. Esta es la mía. Y entonces voy a ver si tengo algo que me sirva para hacer magia. A ver, ¿esto me puede servir? No. No, es bonito, ¿verdad? Pero no me va a servir. A ver si tengo yo aquí. Oh, mira, me he traído el teléfono de mi abuela, que ya ni funciona ni nada. ¿Esto me sirve para ser maga? No. No, tampoco. Ah, mira, estas dos pelotitas. Mira, una para apretar y otra. ¿Me sirve para ser maga? Sí. Sí, no lo... Bueno, pero estos son los malabaristas, ¿no? A lo mejor para ser maga no. Bueno, no lo sé, lo voy a pensar. A ver qué más tengo aquí. Ah, mira, esto... ¿Me sirve? No. No. ¿Y la armónica me sirve? Sí. Oh, que no voy a tener nada yo en para ser maga. Esto es un desastre, ya me van quedando menos cosas. ¿Un pañuelo rojo? Sí. ¿Sí? Esto sirve para los toreros. ¿Verdad? Pero yo no quiero ser torera, que me da mucho miedo. Pero para maga a lo mejor me puede servir, ¿no? Sí. Yo he visto a magos que tienen pañuelos, ¿no? Sí. A ver. ¡Oh! ¡Ay, lo que hay aquí! ¡Anda! ¡Anda! Si hay como un gorro. Esto es como una chistera, ¿me puede servir? ¡Sí! ¡Un gorro de maga! Pues es que ya no me queda más nada en mi caja de secretos. Así que con esto tenemos que hacerlo. No tengo varita. Así que, bueno, nuestra mano y el dedo sirve de varita, ¿vale? A ver, yo ahora tengo un gorro negro. ¿Y qué sacan los magos de los gorros negros? Cosa. ¡Ay! ¡Un conejo! ¡Muy bien! Un conejo, vamos a sacar un conejo. ¿De qué color? Rosa. Me gustan más los blancos, de todos los que habéis dicho. ¿Vale? Blanco. ¿Os parece un conejo blanco? Sí. Y pues entonces ya, a ver, hacemos el redoble. Señoras y señores, llega el momento en el que la maga Carmen Sara va a sacar un conejo blanco de su chistera negra. A ver, esperamos que nos estamos recolocando. Sí, por favor, no importa. Seguimos haciendo tambores. ¿Estamos ya preparados? Sí. ¡Perfecto! Vamos a sacar un conejo blanco de nuestra chistera negra.
Nada por aquí. A ver esas manos conmigo. Nada por aquí. Nada por allá. Una, dos y tres. ¡Tachán! ¿No hay nada? ¡Ay, que nos ha faltado la varita! Claro, vale, pues cuando yo diga una, dos y tres, todo el mundo señala con su varita mágica, que es su brazo y su dedo, el sombrero negro. ¿Tenéis la varita preparada? Sí. Pero todo el mundo, ¿eh? Los de atrás también. Las señas también. Mira, a ver que sí, a ver si porque faltan las señas no. Rafael, no se te olvide, ¿eh? Que, ¿y tú por qué estás con el vídeo? Pero vaya, sé que no nos salga porque no estamos con la varita. Nada por aquí. Nada por allá. Una, dos y tres. ¡Tachán! ¿Y ahora qué ha fallado? Que no. Bueno, pero la magia consiste en transformar las cosas, ¿no? Y hemos transformado nuestro brazo en una varita. Ay, ya sé lo que ha faltado. ¿Qué? Las palabras mágicas. ¡Claro! ¡Ay, qué tenemos en la cabeza! Las palabras mágicas, esas son las que a mí me gustan. Abra, cadabra, pata de cabra. Que todo es con la vocal A. A ver, la repetimos. Abra, cadabra, pata de cabra. Y nos va a salir un conejo, no una cabra, porque es lo que nosotros queremos, ¿verdad? Pues entonces, cuando yo diga una, dos y tres, señalamos con la varita y todos decimos, abra, cadabra, pata de cabra. Bien, concentración. Señoras y señores, el número de magia que todos estaban esperando en el circo. La maga Carmen Sada con los niños y niñas de Nerva van a sacar un conejo blanco de su chistera negra. Nada por aquí. Nada por allá. Una, dos y tres. ¡Abra, cadabra, pata de cabra! ¡Tachán! Pero, eso digo yo, ¿eh? ¿Qué pasa? Yo no sé. A ver, dime tú, bonita, ¿qué pasa? ¿Tú cómo te llamas? Sofía. Sofía. ¿Cuánta razón tienes, Sofía? ¿Que nos han faltado los polvos mágicos? Claro, es que las palabras sin polvos mágicos no son palabras mágicas. Os voy a contar un secreto, la magia está aquí en el corazón. A ver, ¿todo el mundo la manita al corazón? ¿Escucháis cómo suena? Hay que hacer mucho silencio, mirad. Pues la magia está aquí en el corazón y sube y sube y sube la magia por la garganta y sale y sale y sale por la boca y tiene tanta fuerza la magia que no le importa que tengamos mascarilla porque soplamos un poquito y así nuestras palabras son mágicas porque han nacido de aquí, de la magia del corazón. Sofía, menos mal que estabas tú ahí para recordárnoslo. ¡Claro que sí! Así que cuando yo diga una, dos y tres, todo el mundo la mano al corazón. ¡Oh, qué rápido late! Subimos la magia por la garganta, por la boca, soplamos un poquito y decimos las palabras mágicas. Vale, ¡ay, menos mal que estáis ahí! Vale, vamos allá, me voy hasta remangar. ¿Vale? Si os queréis remangar, remangaros, porque cuando uno hace algo importante se remanga, ¿verdad? ¿Estáis preparados y preparadas? Sí. Que de esta tiene que salir ya, ¿eh? Ya, sí, ya, ya mismo. Tambores, concentración. Ha esperado que todavía aquí hay un niño que se está remangando. Venga, cuando tú termines. ¿Ya has terminado remangarte? Perfecto. Nada por aquí. Nada por allá. Mano al corazón. Sube la magia, sube, 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 sube por la garganta, llega hasta la boca, soplamos un poquito y decimos las palabras mágicas. ¡Abra, cadabra, pata de cabra! ¡Tachán! ¡Oh, es que no lo entiendo! Yo no sé por qué en este sombrero mágico con estas palabras mágicas... ¡Ah, sí! Sí, que se me ha caído el pañuelo, ya lo sé, pero que no, que yo lo que... ¿Qué? ¡No!
Yo. Por más. No, ay, no hay conejo aquí, ni Victoria, ni de. Ha tardado un poco, ¿eh? Nos ha costado un poco de trabajo, pero mirad, lo voy a poner aquí. Bueno, como veis, yo de maga tardaba un montón, entonces me dijeron, mira, Carmen Sara, no, en el circo no. Así que yo dije, ¿y yo por qué no me dedico a escribir y a contar estas historias a los niños y a las niñas? Así que os voy a contar una historia. ¿Queréis? ¡Sí! Menos mal. Menos mal. Si me da tiempo, voy a contar luego el tobogán de Hugo, que es el último cuento que he escrito. Porque a mí me gusta escribirlo. Y luego que llegue a todos los sitios. Pero si no me da tiempo a contarlo, lo vamos a dejar aquí en el cole, para que las maestras os lo enseñen. ¿Vale? Porque es que no sé si veis quién está detrás del tobogán de Hugo. Es Luna. ¿Y qué le ocurre a Luna? Está triste. Que está triste. No sé si los del fondo los veis. Mira, sí. Más o menos. Que no, mira, así. ¿Eh? Así. Pero se le ve, ¿verdad? Sí. Que está triste. ¿Y sabéis por qué está triste Luna? Sí. Ah, pero la conocéis. ¿Sabéis? A ver, mirad. Luna está triste. Porque anoche llegó a su casa tan cansada, a ver, tan cansada. Que después de cenar se fue a la cama y se le olvidó guardar la risa. Y yo sé que vosotros sabéis que si uno no guarda la risa se le pierde. Y claro, ella se acostó y no guardó la risa. Y ahora se ha levantado esta mañana y no la encuentra por ningún sitio. La risa hay que guardarla. ¿Dónde se puede guardar la risa? En un cajón. Sofía. En una caja. En un mueble. En un mueble. En un escritorio. Se puede guardar en la barriga la risa. Debajo de la manga la risa nos la guardamos. A ver, el del fondo, de la última fila. Orión. En el bolsillo, muy bien, ahí también se puede guardar la risa, dime tú. En los zapatos. En los zapatos nos guardamos la risa. Venga. Un momentito, dime tú, la niña de las trencitas o las coletas. Debajo de la cama. Y por último, la última respuesta. Debajo de la cama. Ah, debajo de la cama también. Y entonces, ¿cómo era la misma? A ver, dime tú. Debajo de la cama. Ah, repítemelo. De, a ver, la maestra la entendió. Debajo de la copa. De la copa. Ay, 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 ay. Es que como yo no he puesto la copa todavía debajo de la copa del braserito, ¿no? Ah. De, bueno, ya veis que se puede guardar la risa en un montón de sitios, pero es que Luna no ha guardado la risa y ahora no la encuentra. Y esta mañana su hermano Daniel ha visto a Luna y le ha dicho, pero Luna, ¿dónde está tu risa? Y Luna, como no lo sabe, lo que ha hecho ha sido encoger los hombros. A ver, ¿sabéis encoger los hombros cuando alguien no sabe algo? Y poner cara de no sé. Así, ¿verdad? Daniel le preguntó a su mamá, mamá, ¿tú has visto la risa de Luna? Pero la mamá andaba haciendo tantas cosas que ni siquiera se había dado cuenta que Luna no tenía la risa. Pues no lo sé dónde está. A Daniel le daba tanta pena ver a Luna triste que dijo, yo voy a ir a buscar la risa de Luna. Así que Daniel se puso su chaqueta y se fue caminando a buscar la risa de Luna. Caminando tal que así. A ver, y así practicamos los palillos. ¿Cómo va Daniel caminando? Y va buscando a ver si encuentra la risa de Luna por algún lado. ¡Oh! Lo primero que vio Daniel fue al gato de los vecinos. Ahora necesito una orquesta. Yo soy la directora y vosotros sois la orquesta. En este caso, la orquesta son animalitos. Si yo hago así, los animalitos suenan. ¡Oh!
A ver, se encontró al gato. Y que soy la directora de orquesta, cuando yo haga así, todas las voces se quedan aquí en mi mano y se hace silencio. ¿Practicamos? Daniel se encontró al gato. ¡Qué bien lo habéis hecho! ¡Perfecto! Pues ahora lo hacemos, venga. Daniel fue caminando y lo primero que se encontró fue al gato de los vecinos. Buenos días, señor gato, dijo Daniel. Y el gato contestó. ¿Qué significa buenos días, Daniel? Daniel le dijo, mira, gato, es que esta mañana me he levantado y he visto que Luna no tiene su risa. ¿Podría usted decirme dónde está la risa de Luna? Y el gato contestó. ¿Qué significa? No, la risa de Luna yo no la vi. Pero puedes ir a preguntarle a la vaca que vive en el prado. ¡Ah, buena idea! Pues vamos a preguntarle a la vaca. Así que Daniel siguió caminando, subiendo por el prado, para encontrarse. ¿Con quién? ¿Con quién? Con la vaca. Con la vaca. A ver, ¿nos podemos poner de pie pegadito a nuestra silla? ¿Nos ponemos de pie pegadito a nuestra silla? Así. Y vamos a hacer cuerpo de vaca. ¡Oh! Y sonido de vaca. Buenos días, señora vaca. La vaca contestó. ¿Qué significa? Buenos días, Daniel. ¿Qué haces por aquí? Pues mire, señora vaca, que me ha dicho... ¿Quién era? El gato. Que me ha dicho el gato que le venga a preguntar porque es que mire, mira a Luna. Mira a Luna, que está triste, que no encuentra su risa. Y vengo a preguntarle si sabe usted dónde está la risa de Luna. La vaca contestó. Cuerpo de vaca. Sonido de vaca. No, la risa de Luna yo no la vi. Pero puedes ir a preguntarle a la rana. A la rana que vive en la charca. ¡Oh, muchas gracias, señora vaca! Y la vaca contestó. ¿Qué significa? De nada. Así que ya os podéis sentar. Y Daniel se marchó dejando a la vaca en el prado y Daniel fue caminando, a ver, fue caminando a buscar en la charca, ¿a quién? ¡A la rana! ¡A la rana! Aquí tengo un dilema, no sé si sabréis hacer de ranas. Sí que sabéis. ¿Y si en el sitio de pie dais un saltito de rana, ¿sabéis? A ver, un saltito. ¡Oh! ¡Uno! Que si no tenemos aquí un montón de rana. Muy bien. Del sitio. ¿Sí? ¿Nos dejáis dar un saltito de rana? Venga, pues entonces, nos ponemos de pie. Solo un saltito. ¿De pie pegadito a la silla? Sí. Y Daniel llegó al estanque y vio a la rana. ¿Un saltito de rana? ¡Muy bien! Y ahora nos sentamos. ¡Ay, es que sois unas ranas estupendas! ¿Eh? Daniel preguntó a la rana si había visto la risa de Luna. Y la rana que contestó... No, sin salto ya. A ver, ¿cómo? ¿Qué significa...? No, la risa de Luna yo no la vi, pero puedes preguntarle. ¡Oh! No, yo no voy allí, dijo Daniel. No, que sí, le dijo la rana, que no. ¿Tú cómo lo sabes? Al lobo. La rana le dijo a Daniel que fuese a preguntarle al lobo. Pero ¿cómo va a ir Daniel a preguntarle al lobo si a Daniel le da mucho miedo el lobo? Porque, a ver, los lobos hacen... Claro, y eso da mucho miedo. Así que Daniel, mejor, se va a su casa y no busca la risa de Luna.
¿Se va a su casa Daniel o va a buscar la risa? Pero es que le da mucho miedo. ¿Qué hacemos? ¿La animamos? Sí. Le decimos, Daniel, Daniel, Daniel. Venga más fuerte. Daniel, Daniel. Mira, un truquito, cuando alguien en clase le dé vergüenza hacer algo o crea que no sabe hacer algo, si los demás compañeros lo animáis como ahora Daniel, seguro que es capaz de hacerlo. Porque así Daniel va a ser capaz de ir a buscar al lobo. ¡Ay, al lobo! Cuando Daniel llegó a la cueva del lobo, pues lo que hizo fue meter una pierna dentro de la cueva. Pero la otra pierna la dejó fuera. Por si acaso tenía que salir corriendo. ¡Oh! Y así Daniel miró hacia adentro y dijo, buenos días, señor lobo. Y allí contestaron, porque no había uno, había muchos, contestaron los lobos. Ay, qué miedo le dio a Daniel escuchar esos lobos allí. Así que le dijo rapidito, buenos días, señores lobos, que yo vengo muy rapidito y yo me voy enseguidita, que yo no quiero molestarle porque yo no quiero hacer su comidita, porque yo lo único que quiero es buscar la risa de Luna, que es mi hermanita. Los lobos contestaron muy serios. ¿Qué significa? Daniel, márchate rápido porque somos una manada de lobos y de lobas hambrientos. Ay, qué miedo le dio a Daniel. Ay, vale, si yo me voy a marchar muy rápido, le dijo Daniel, pero lo que necesito saber es si usted ha visto la risa de Luna de mi hermanita, que es que fíjate que se le olvidó guardarla ayer y está pobrecita, que no sabe dónde se encuentra. Los lobos contestaron. Y volvieron a decir. Y con más enfado gritaron. A lo que Daniel entendió que se tenía que marchar rapidísimo ya si no quería que los lobos se lo comiesen. Pero antes los lobos le dijeron que podía preguntarle a la lechuza que vive en el árbol más alto de todo el bosque. Se estaba haciendo de noche y Daniel avanzó despacio por el bosque buscando a la lechuza. ¿La veis? ¿Por algún lado? Sí. Allí en lo alto es la única que queda despierta por la noche. La lechuza. A ver, estas manos. Así se cierra esto y los tres deditos para arriba. Y ponemos los ojos de lechuza, que se hace así de frente. Esta es la versión difícil, ¿eh? Giramos hacia adentro. Y colocamos. Vamos a empezar por la fácil, que yo creo que es la que casi todo el mundo sabe, ¿verdad? Ojos de lechuza. Colocamos deditos, sacamos las pestañas y colocamos de frente. Aquí tenemos los ojos de lechuza, versión sencilla. ¡Oh, qué bonito! Para quien quiera la versión de lechuza más complicada, deditos, pestañas. Y las manitas giran hacia la cara, para adentro, para adentro, para adentro, colocamos, colocamos, y ojitos de lechuza. Sí, bueno, yo creo que las maestras tienen hoy una tarea, que es practicar los ojos de lechuza con estos niños y estas niñas, que para eso está el cole, para practicar y aprender. Cada uno que ponga los ojitos de lechuza que quiera, o así, o así. ¡Oh! ¡Allí estaba la lechuza! ¡En lo alto del árbol más alto! ¡Oh! Cuando Daniel le preguntó, ¡señora lechuza! ¡Señora lechuza! La lechuza miró hacia abajo y pestañeó. Y Daniel le preguntó, ¡señora lechuza! ¿Sabe usted dónde puedo encontrar la risa de Luna, que ayer se le olvidó guardarla y no sabe dónde está? La lechuza. ¡Oh, que se nos cae Luna! Esperaros. La lechuza contestó
Con la ayuda de una pluma encontrarás la risa de Luna. ¡Oh! ¡Uy, lo que le dijo la lechuza a Daniel! Con la ayuda de una pluma encontrarás la risa de Luna. ¿Qué necesitamos para encontrar la risa de Luna? ¡Una pluma! ¡Una pluma! ¿Habéis traído pluma? No. ¿Cómo venís al colegio sin pluma? A ver si tenéis por ahí por los bolsillos. ¿No tenéis una pluma en los bolsillos? No tengo. ¿No tienes bolsillo? ¿Tendréis una pluma, no sé, en la suela del zapato a lo mejor? ¿No? Yo tengo pompones. ¿Tú tienes pompones en tu zapato? ¿Tendréis una pluma, no sé, debajo del trasero, del culete, en vuestro sitio? ¿No? ¿Tendréis una pluma debajo de la silla o del banco? No. ¡Puf! ¡Oh! He visto una pluma. ¿Dónde? ¡Una pluma blanca! ¡Teníais una pluma aquí en el cole! ¡Una pluma de lechuza blanca! ¡Qué suerte vos tenías! ¡Aplaudí, aplaudí! ¡Qué suerte vos tenías! ¿Y ahora qué hay que hacer con la pluma? ¿Y cómo se busca la risa con una pluma? A ver, ¿qué pensás? Tirándola. A ver, otra alternativa. Allí. Mira, esta niña, la que tiene como un búho. ¿Cómo se llama? Ana. Ana, muy bien. Ana, qué buena idea. Los niños de aquí tenéis ideas estupendas. Hacer cosquilla con la pluma. Porque. Es verdad que la que hace cosquillita la pluma y nos saca la risa. ¿Queréis que lo intente con Luna? Vamos allá. Luna, que te vamos a buscar la risa con la pluma. A ver si la encontramos, ¿vale? Luna, ¿dónde le hacemos la cosquilla? En el cuello, escucha por ahí, ¿no? Vamos de uno en uno, ¿no? Vamos primero al cuello. Vamos a ver. ¿Sí? No. No, sigue triste. Oh, bueno. ¿Qué piensas? ¿Dónde le podemos hacer cosquillas? Por aquí. ¿Tú tenías la manita levantada antes? No, me he confundido. A ver, venga, Sofía. En el sobaco. ¡En el sobaco! Venga, vamos a hacerle cosquillas en el sobaco. Levantamos aquí, di que sí. Levantamos aquí el sobaquillo y... Vamos allá. Yo lo tiro con cuatro pasos. El primer paso,
Necesitamos la palma de las manos en las piernas. Muy bien. El segundo paso, palma con palma. Es fácil, ¿verdad? En el tercer paso, una palma, nuestra boquita detrás de la mascarilla y hacemos girar la palma. Repasamos los pasos del cohete. Primer paso. Segundo paso. Tercer paso. Y ahora el cuarto, último y más importante, porque tenemos que utilizar algo que no podemos perder nunca. Igual que no se puede perder la risa, no podemos perder la imaginación. Así que vamos a utilizar nuestra imaginación. Cerramos los ojos y pintamos nuestra imaginación de nuestro color favorito. El mío es rojo y verde. No hace falta ni decirlo, lo pintamos. Si queréis solo, me avisáis cuando tengáis la imaginación pintada de vuestro color favorito. ¿Ya? ¿La tenemos? Como somos muchos, no hace falta decirlo, solo pintarlo. En el cuarto paso, el cohete va a pasar por nuestra imaginación. Se va a pintar de nuestro color favorito y vamos a llenar el techo de cohetes de colores. El cuarto paso sería así. ¡Pum! A ver, repetimos. Pues ahora sí, niños y niñas, terminamos de la manera especial. Muchas gracias por este ratito compartido. Y colorín colorete, por la chimenea se escapan tres cohetes. Uno. Y las mezclamos para.